me entiendes, es que yo... No, a Vila la llamó a decirle, fíjate, que iba a ser una cosa chistosa, Pedro. ¿Por qué no me consigues la chaqueta esa que Ana le tejió a Pedro? Esa que es como de cuero, que tiene unos atrás. Sí. Y Pedro le dijo que... Pedro, y Vila le dijo... No, es que no, ya estoy... ¡Eh, llegaste! La chaqueta está en Medellín. Por Facebook la conocía y era amigo de muchos amigos de ella. Algo en la vida le dijo, llama a Ana e invítala a comer. Yo le dije, mi amor, ¿cómo te fue? Y me dijo, ¿sabes qué, mami? Me pareció tan chévere ese tipo. El uno le dice papu, el otro le dice oso, el otro le dice Pedrito. Finalmente yo le digo Pedro el intruso. Sí, el intruso, porque hacemos los paseos, entonces salimos los seis, ¿cierto? Pues nos tocaba llevar el intruso, ¿cierto? No, que le fascinaba la pelada. Y entonces yo me acuerdo que me decía, Juali, no, se la tengo que presentar. Es que, espera, yo sé que esa le va a gustar, esa es de las que a ustedes les gustan con seguridad. Yo, listo, parce, tráigala y la miramos, aquí le damos el visto bueno. Para uno como padre, entregar a una persona de tus condiciones, Pedro, es muy delicioso, porque sabemos qué llevas dentro de ti. Te prometo que te voy a cuidar para toda la vida. No, yo te voy a hacer el café todas las mañanas. ¿Sí? Sí. Te prometo que te voy a dejar acostarte en el hombrito para siempre. Ay, oso, pero prométeme que son todos los días de la vida. Todos. No solo a veces, y no 20 minutos, sino muchos. Te prometo helado los viernes. ¿Todos los viernes? Todos. Y que los viernes sean de besos, abrazos. Y helado. Y mucho helado. Sí. Entonces Pedro pues básicamente hacía lo que le da la gana. Pero no es el intruso por llegar de metido, sino porque llegó y llegó para quedarse. Ana cogió a Pedro y lo enderezó. Pedro necesitaba a alguien que lo enderezara, pues alguien que lo pusiera a seguir el camino que Pedro tenía que seguir, pues. Pedro no era fácil de domar, o sea, Pedro, para que una pelada lo domara era muy difícil, hasta que conoció a Ana. La pinta, ¿no? Chicos, venga. Es un día muy feliz para mí en la vida. Casi todos han sido felices, pero el de hoy es un día especialmente feliz. Estoy muy satisfecho de entregar este hijo a Ana María, quien desde ahora será también hija nuestra. Y desde las 5 de la mañana me desperté a pensar en lo feliz que estás. En la falta que vas a hacer en la casa. Única, ella es auténtica. Yo me imagino que eso va a ser un espectáculo. Más que un vestido, es una obra de arte. Es una expresión, es un sentimiento, es un modo de vida, es un proyecto de vida. El vestido de Ana no es una tela, no son unas flores,
El tejido de Ana es un conjunto de ideas plasmadas en 6-8 meses en una fina obra de arte, donde no solamente es ella el llevarlo, es todo el equipo de trabajo que tuvo atrás, sus amigos diseñadores, pero en especial personas que nunca tenemos en cuenta, sus artesanas, madres cabeza de familia, pero es importante que con sus manos, el día a día, transportarse para ir a la casa, al taller de Ana, coger hilos finos y cuidarlos, no manchar de sangre y de chuzón la tela. Ah, no, desde haciendo los apliques, eso sí fue mero proceso. Ay, qué camello. La una, ay, no se la volveré, eso tan trabajado, eso tan no sé qué, señora está loca, señora, ¿dónde va a poner todo eso? Todo el mundo dice que Ana está loca por ese vestido. Ah, no, con todo el amor del alma, cada puntada, cada chuzón, cada salida de sangre, todo el mundo pensaba en lo feliz que ibas a ser. El valor de esa prenda no es económico. El valor de esa prenda es una obra de arte para perdurar. Me dan hasta ganas de llorar. O sea, ahorita caminando con tu papá, viendo todas esas flores, o sea, dejaste a Alicia en el País de las Maravillas, en Palotes. Ella quiere hoy un jardín en su matrimonio. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my... Tenemos una tradición familiar de que los matrimonios de esta familia Londoño, desde hace muchos años, se celebran allá. Prometo que no va a importarme si engordas o te pones viejita. Tú siempre, siempre, siempre serás mi princesa. Prometo respirar profundo, recoger tu desorden en el baño, en la sala, en el cuarto y en el carro hasta que la muerte nos separe. Hoy, delante de nuestras familias y amigos, te digo, quiero que seas mi arte, mi inspiración y juntos crear la obra más importante. Eres todo lo que necesitaba en mi vida, Pedro Londoño Peláez. Fill my heart with song, let me sing forevermore. La fiesta de hoy es la fiesta del año. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, la casa a partir del lunes o martes tendrá un vacío y a la vez se llenará. Se llenará de la felicidad que tú tienes hoy. Pedro y Ana María, mis hijos adorados, siento una gran satisfacción. Siento un deleite interno
muy grande al saber que hoy inician su vida matrimonial.